Ya nos acompaña el arquitecto Víctor González Acosta. Vamos a hablar un poco acerca de cómo está actualmente el sector, que específicamente piden voluntad política al gobierno para poder facilitar los créditos. Arquitecto, ¿cómo está? Gracias por venir. Buen día, un placer estar aquí. De vuelta. Un placer estar en contacto con la gente también y compartir estas ideas. Arquitecto, ¿cómo está el sector actualmente? Siempre hablamos de las posibilidades o de las características que hoy día presenta el país para las inversiones extranjeras. También aquí a nivel local debemos hablar del sector privado que hoy día apuesta también y que esto se ve y está a la vista en cuanto a las inversiones inmobiliarias, grandes estructuras, edificios. ¿Y esto hoy día se ve afectado o no por la falta de créditos? ¿Hay apoyo o no hay apoyo por parte de otros sectores? ¿Cómo están? Muy bien. En primer lugar, creo que nosotros estamos atravesando un proceso incipiente de desarrollo de la industria inmobiliaria y eso es muy bueno para el país. Hay inversiones no solamente locales, lo cual también es muy bueno que los paraguayos invirtamos en nuestro país, pero también tenemos inversiones de capital extranjero, digamos, gente del Uruguay, de la Argentina, de Brasil, de Chile, están acercándose, fundamentalmente basado en las variables macroeconómicas, porque en el tema de la industria inmobiliaria el plazo es un tema clave y en el plazo la inflación es un fundamento clave. Y nosotros tenemos una economía que por suerte en estos 5 o 10 años ha estado muy estable, entonces ha estado manejando muy bien la inflación, la diferencia cambiaria controlada, sin muchos riesgos, en tanto y en cuanto mantengamos esta responsabilidad fiscal, no nos endeudemos de más. O sea, las condiciones, los parámetros macroeconómicos están. Lo que tenemos que hacer ahora es la siguiente tarea de poder derramar esto en la economía, en el bolsillo de la gente, ¿verdad? Que la industria, el desarrollo de la industria sea un beneficio para la gente. Claro, porque y siempre esto, hablamos a nivel macro, claro, pero tenemos que hablar también a nivel doméstico. Claro, micro, doméstico. a nivel micro, que la gente sienta en el bolsillo realmente. Entonces pasaremos del crecimiento al desarrollo. El desarrollo real ocurre cuando esto llega a todos, genera oportunidades para todos y eso significa generar empleo que le permita a la gente educarse, tener salud, etcétera. Genera una dinámica importante. Claro, y sobre todo en un momento como este, que bueno, las economías son así, son cíclicas. Nosotros estamos atravesando un proceso de ralentización de la economía por factores externos fundamentalmente. En nuestro caso, el clima es un factor clave. Uh-huh. En situaciones como esta, lo que se hace y lo que dictan los manuales en el mundo entero es, inyectar a la economía, impulsar la economía con herramientas como, por ejemplo, el tema inmobiliario, el tema de la vivienda, es un tema clave. Uh-huh. Esto lo han hecho todos los países desde Australia para acá, que cuando la economía está quieta, uno genera medidas contracíclicas que permita redinamizar la economía. Y la vivienda, como todos sabemos, la construcción es la que más empleo genera, más cantidad y más rápido, ¿verdad? Yo empiezo una casa hoy, mañana tengo 30 personas trabajando adentro. De manera directa e indirecta, ¿verdad? Claro. Imagínense un escenario que como una medida para contener el empleo, nosotros hagamos rápidamente un plan de construir 3.000 viviendas o 5.000 viviendas, estamos hablando de 150.000 empleos. Eso es muy bueno para este momento de la economía. Bueno, ¿qué hace falta para que eso sea así? Desde la Cámara Paraguaya Inmobiliaria, nosotros hemos estado impulsando hace ya 2 años una ley, como tienen todos los países ya de la región, somos el último país que hemos desarrollado esa ley, que incentiva el desarrollo del acceso a la vivienda para el segmento medio, para todas aquellas familias que tienen un ingreso medio, entre 2, 3, 4, 5, 6 salarios mínimos. El Estado, por su parte, tiene que abordar el problema de la población vulnerable, ¿verdad? De lo que están por debajo de esos niveles de ingresos, ¿verdad? Y creo que se ha estado haciendo en este sentido, pero no nos hemos ocupado de ese segmento inmediatamente superior de lo que yo te hablo. Por ejemplo, solo para darte un número. Si tomamos solo las principales ciudades, o sea, Asunción y Gran Asunción, Encarnación, Ciudad del Este, hay 51.000 familias que tienen un ingreso familiar superior a 6 millones de guaraníes, que son 3 salarios mínimos, digamos, ¿verdad?
Esa familia hoy no tiene respuesta a su vivienda, digamos, vive en alquiler. Es decir, entonces, que una familia tipo con promedio un poco más de 6 millones puede acceder a una casa propia. Debería poder acceder. ¿Qué él necesita esa familia? Esa familia no tiene capacidad de ahorrar el monto de una vivienda, digamos, de 300 millones de guaraníes. Tiene que apelar al crédito. Y ahí es donde entra el Estado como un clave. ¿Qué hace falta en este punto? Yo creo que hace falta una decisión política, una decisión como una política de Estado, una política pública, que se incentive el acceso al crédito. Y lo que nosotros vimos en todos los demás países de la región ya lo hicieron, empezó Chile, siguió Colombia, Uruguay tiene un plan de desarrollo, Perú también, Bolivia tiene una muy dinámica. Bueno, nosotros necesitamos que esa ley que se promulgó ya hace 2 años se reglamente y se convierta, salga el decreto reglamentario que permite impulsar el acceso a la vivienda en estas categorías que te mencioné. Persona que tiene 2 salarios mínimos, 4 salarios mínimos, 6 salarios mínimos, 8 salarios mínimos. Y para eso es clave la participación de la banca pública. El Banco de Fomento. Sería Banco Nacional de Fomento quien otorgue crédito a familias que tengan un ingreso de 6 millones para arriba o 6 millones, tener como base. Claro. 6 millones. 6 millones en el medio, más hacia abajo y hacia arriba. Claro, ¿verdad? Porque hablando en entonces, el sector ahí, de la banca privada, claro, siempre escuchamos de que hay apoyo de un banco de segunda plaza, en este caso la AFD, y otras. Claro. Sí. Pero finalmente no cumplen con los requisitos. Entonces el banco que dice, sí, tenemos la plata, pero no podemos entregar porque es un requisito interno que no cumplen. O sea, son tantas las exigencias. Totalmente. Que finalmente no llega a eso. Claro, por eso es fundamental la tarea de un banco de fomento. Ese es el banco de fomento, para eso está, ¿verdad? Para fomentar el desarrollo en todas las áreas, una de ellas el tema de la vivienda. Y esto es lo que hicieron todos los demás países. En Uruguay, en Chile está el banco de la vivienda, en Uruguay el banco hipotecario, en Perú también el banco de la vivienda. Y cuando se incorpora al mercado la banca pública, lo que hace es profundiza el mercado, genera volumen, facilitando el acceso al crédito y luego toda la economía se aprovecha e impulsa esto, se genera lo que se llama la cadena de valor. Seguro que después entrará en la banca privada cuando ya hay volumen y ese es el desafío. Yo creo que el punto fundamental está en que el Banco de Fomento entre al mercado fuertemente, respaldado con los fondos de la AFD, asegurar ese fondeo, por lo menos en un horizonte de 5 años, y luego generar las condiciones, facilitar el acceso. Por ejemplo, una persona, un paraguayo, un ciudadano que hoy es un cuentapropista, para no ir lejos, alguien que tiene un mercado, un negocio de comida en la calle, a lo mejor tiene más ingresos que nosotros, ¿verdad? Pero él se va al banco y no es sujeto al crédito. Entonces lo que hay que hacer es facilitarle. Claro. ¿Qué hicieron, por ejemplo, en Perú? Esa persona que tiene un ingreso pero no puede demostrar, tiene que ahorrar durante 6 meses el valor de su futura cuota. Entonces, estamos ganando 2 cosas ahí. Le estamos ayudando a ahorrar y a invertir en un activo fijo. Le estamos ayudando a formalizarse como Estado, como país. Y le estamos generando la posibilidad de tener una vivienda propia y poder llevar sus recursos a un destino genuino. Nada más importante que la vivienda para una familia, ¿verdad? Para tener bueno, una ese idea, tipo sí. de medidas es la que hay que implementar. Dentro ¿verdad? De la estructura de costo y cómo usted maneja el sector inmobiliario, hoy día una familia con un ingreso de 6 millones puede acceder con una cuota promedio que pueda entregarle el Banco Nacional de Fomento a una casa propia. Lo ideal es que el producto que se desarrolle para esa familia con ese ingreso sea exactamente igual, que su cuota sea lo más parecido a su alquiler. Él está viviendo hoy en una casa de alquiler. O sea, si yo gano 6 millones, probablemente yo puedo destinar 25-30% de mi ingreso al alquiler, estoy pagando un alquiler de 1.800.000. Y a partir de ahí, si yo gano 10 familiares, estamos hablando, siempre estamos hablando de ingreso familiar, porque eso sí la ley prevé, que el ingreso sea la suma del ingreso de papá, mamá y algún hijo que trabaje ya en la casa, ¿verdad? Si sumamos todos esos ingresos y llegamos, digamos, a 7 millones, 7 por 321, su cuota puede ser 2.100.000. Entonces hay que generar productos que puedan responder a esa capacidad de pago, pero esos productos se van a generar cuando haya una certeza del acceso al crédito. ¿Qué hace falta para que esto sea una realidad? Y yo creo que fundamentalmente la decisión de que el Banco de Fomento asuma ese rol protagónico, que la AFD, que está haciendo un muy buen trabajo, asegure el fondeo para este segmento,
Y después facilitar algunas medidas que ya son menores, como esta que te mencioné. O, por ejemplo, las familias que tienen, que son muchas en Paraguay, que reciben remesa, hoy no pueden acceder a un crédito porque no pueden justificar ese dinero. O, por ejemplo, en Uruguay, en Colombia, tienen un método que es muy práctico, en donde si yo estoy pagando alquiler hace un año y llevo mi factura de alquiler, estoy pagando un alquiler de 2 millones, digamos, yo voy al banco con esos documentos y puedo tener acceso al crédito porque demostré primero mi capacidad de pago, segundo mi disciplina para pagar, entonces soy sujeto a crédito. Entonces, esa es la tarea que tiene que hacer el Banco de Fomento, de trabajar con la gente para ayudarle a acceder al crédito, porque acá la clave está el acceso al crédito. El producto puede estar, la tecnología está, el expertise está, el mercado se desarrolló, entonces hay condiciones, hay muchos actores, hay muchas empresas, hay muchos inversores, ni siquiera es necesario facilitarle el crédito al desarrollador. Yo creo que en una primera etapa ni siquiera hace falta eso. Lo que hace falta es asegurarle el crédito de acuerdo a su posibilidad de pago a esa familia que necesita hoy una vivienda. Muchísimas gracias, arquitecto, por acompañarnos. Y bueno, esperemos que tengan en cuenta esta recomendación las autoridades y que se encamine todo esto, ¿no? Porque es un tema que tanto hace falta para las familias que hoy día buscan una oportunidad también, ¿no? Totalmente, y reitero, más que nunca ahora que vemos que la economía, sobre todo el consumo en algunos sectores, se ha ralentizado, la manera de dinamizar eso y generar empleo, contener el empleo de la gente, es la construcción, ¿no? No, esa es la forma más eficiente de generar la dinámica económica y distribuir los ingresos, ¿no? Muchísimas gracias, arquitecto. Un placer. Bien, de esta manera conversamos con el arquitecto Víctor González Acosta y nos ha explicado un poco acerca de la necesidad de poder facilitar créditos, pero para eso tiene que tener intervención el gobierno. Actor clave también sería el Banco Nacional de Fomento.